Empezó a ensayar en el año 2007. Empezamos con algo de electrónico, que lo desechamos luego. Sí. Y después empezamos a agarrar el propio sonido de Los Ídolos del Momento. Los Ídolos del Momento es un nombre, pues, bien fanfarrón. Es un nombre que no a cualquiera le gusta oírlo, pero sí a la mayoría. Porque es un nombre fanfarrón a propósito. Pues es un nombre que intentamos, digo, el día que lo dijimos, aparte de decir mil nombres más, fue el que más gracia nos causó. Julián, que es un excelente letrista y compositor, pues nos da la base, ¿no? Entre Jorge y yo, pues, bueno, entre los tres las montamos, las arreglamos, y ya después nos clavamos en mi estudio. Lanzamos el primer disco, llamado Vagancia Elegancia. Fue una producción totalmente independiente, es un disco autogestivo, como primer disco con una revoltura de estilos musicales. La propuesta de Los Ídolos del Momento fundamentalmente siempre ha sido retratar la vida de los habitantes de la Ciudad de México. Hacemos crítica política, hacemos canciones de amor, de desamor. Somos músicos independientes, lo hemos sido por mucho tiempo. La verdad es que no puedo dudar que el amor por este oficio que es la música, que es un oficio muy demandante, muy exigente en determinados aspectos, puede desanimar a cualquiera. Es muy difícil compaginar y con la gente, pero pues afortunadamente a la hora de llegar a trabajar, pues yo, por ejemplo, me encargo de estar escribiendo ideas todo el tiempo que a lo largo de los meses se van convirtiendo en la letra de las canciones. El título sale de una canción que habla de un amor platónico, habla de un amor platónico por la Ciudad de México. Cuando todos los amaneceres alcanzábamos a ver el contorno del Valle de México, sus volcanes nevados. Amanecer en México, o Amanece México, es un sueño, ¿no? Es la esperanza que tenemos nosotros como chilangos, como capitalinos, pero también como mexicanos y como latinoamericanos y como ciudadanos del mundo, ¿no? De pensar que las cosas pueden ir mejor. Y bueno, para este segundo disco, el Tenochtitlan Sunrise, espero que la gente lo abrace también como nosotros. Bueno, también es la propuesta sonora, ¿no? Que es ir un poquito más allá de nuestros conocimientos, nuestras habilidades de cómo hacer canciones para compartir con la gente, para cantarlas con la gente, para tener un espectáculo en vivo y un disco que a la gente le guste ponerlo. Tenemos música que propone, que quiere expresar algo, y pues bueno, personalmente nos hace muy felices y que creemos que estamos expresando como queremos. La gente nos escucha. Bueno, pues invitamos a la gente a entrar a Facebook de Los Ídolos del Momento. Estamos en iTunes, estamos en SoundCloud, estamos en nuestra página oficial, en Twitter, estamos en Twitter, estamos y en el SoundCloud. Y de Justin Bieber para arriba somos nosotros. Tú pones Los Ídolos del Momento en tu buscador y ya cuando sale Justin Bieber ya no somos nosotros. Estamos en arriba. Perfecto. Ahí en Google búsquenos, sí, ahí estamos. Que me quede sentado tranquilo entregándole mi alma a la televisión y así tapando el sol con un dedo. Se te va torciendo la visión, se te escurre la baba mirando todo lo que te pasa en este aparador y se te acaba la lana gastando porque no tienes tanto, eres mal comprador. De atrás de la casa se
subasta y remata traición. Le regalo un país, una patria, al menor postor, al peor impostor. Nos comieron el mapa un mal día, que como todo mal día se pasa, pasó. Ya su piedra y que nos venga a doctrinar el que no haya un cedido territorio intelectual. Quedan pocos pozos de agua, pero ves, no quieres ver que el ambiente lo malven, que no alcanza a comer, que el futuro es inminente y que hasta el cielo de sangrar para desterrar de Anáhuac a sus ángeles del mar. El Estado de Derecho es la quijada dislocable de una víbora que traga garantías individuales. Nosotros lo sabemos porque no somos usuales los descaros en que incurre nuestra clase gobernante. ¡Qué basura más absurda de la diestra, de la zurda! ¡Arrebátense migajas de su puta cleptocracia! Insistiendo en la ignorancia, traen al pueblo atolondrado con su mala propaganda y su guerra contra el narco. ¿Qué pregunta? ¿Qué camino? Del destino o vivir arrodillados a merced de esos cretinos. Soy criollo y me pregunto por qué tengo el apellido de español de la conquista, pero visión de vencido. Y en la convivencia.